Entendemos la telesalud desde nuestros ejes misionales. Como universidad nos movemos en la docencia, la investigación y la extensión, y todas las iniciativas que les vamos a mostrar están, digamos, de una u otra forma enmarcadas en los procesos misionales de la universidad. En extensión hacemos todos los procesos de telemedicina, salud móvil, teleasistencia domiciliaria, teleAPH y teleeducación. Tenemos el componente docente. Nosotros creemos y tenemos muy claro que desde la formación podemos empezar a gestar el cambio de cómo hacemos las cosas. Como decía el ponente anterior, si cambiamos la forma como hacemos las cosas, podemos tener resultados diferentes, y por eso integramos estos modelos desde la formación, tanto en el pregrado, en los posgrados clínico-quirúrgicos, y tenemos también nuestro programa maestría en telesalud y un reciente doctorado clínico que enfocamos mucho desde las tecnologías de información y comunicación. En investigación, estamos trabajando el tema Colombia Científica como motor TIC para problemas para resolver problemas de salud. Tenemos también el tema de visibilidad y estamos trabajando en desarrollo de Big Data y analítica en salud. En procesos de telesalud, nosotros hemos venido desarrollando unos centros de innovación. Estos centros de innovación son nuestra IPS universitaria, el Living Lab de Telesalud, el Centro de Información y Estudio en Medicamentos y Tóxicos y el Parque de la Vida. Estos centros de innovación, todos integrados, venimos haciendo los cambios que queremos implementar en temas de salud. Y al respecto, estos centros de salud lo que han venido haciendo son estrategias de telemonitoreo, telemedicina, teleeducación, salud móvil, líneas salvavidas, y hemos venido incorporando a través del Parque de la Vida un programa de formación a cuidadores como garantes de la gestión del cambio alrededor de las TICs y de la apropiación social del conocimiento. Cuando estas iniciativas las empezamos a agrupar, ya tenemos estrategias digitales, todo el tema de formación, tenemos telemedicina y teleatención prehospitalaria y el tema de teleeducación para el fortalecimiento de los equipos básicos de atención. Ya entrándonos en el tema de telemedicina específicamente, nosotros encontramos hace muchos años una brecha asociada a la conectividad. Entonces digamos que empezamos a gestionar procesos para empezar a cerrar esa brecha. Hoy podemos decir que a través de recursos del Sistema General de Regalías y por gestión de la universidad, tenemos los 125 municipios del departamento de Antioquia conectados a un canal dedicado para favorecer ese cierre de brecha. Si me preguntan, ¿es suficiente tener cables de red en un municipio o en un hospital para tener telemedicina? No, no es suficiente. Pero es una brecha importante que si la subsanamos, permite seguir avanzando en nuestros procesos. Hoy podemos decir que tenemos los 125 municipios del departamento de Antioquia, los hospitales conectados a red, fibra óptica, canal dedicado solo para telemedicina. Reto, sostenibilidad de esos canales, son costosos. Tenemos que apropiar, tenemos que implementar de tal manera que valga la pena tener esos canales. Si no, se nos quedan ahí sin ningún tipo de impacto. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos teleconsulta, telediagnóstico y telemonitoreo con esos hospitales. ¿Con quién hay que asociarnos? Como bien lo decía el compañero anterior, con la gente que está en el proceso, en el caso de nosotros, con el pagador también, con el asegurador. El asegurador también tiene que creer en el proceso. Actualmente tenemos un convenio con Sabia Salud. Pues para los que no son de, digamos, de Antioquia, Sabia Salud es una EPS mixta, municipio de Medellín, gobernación de Antioquia, y atiende el grueso de la población del régimen subsidiado, con problemas económicos como todo el sector salud, pero hay que seguirle apostando, hay que seguirle inyectando conocimiento y nuevos procesos, y seguimos creyendo que es la forma. Hoy tenemos entonces contrato para trabajar 4 meses, sobre todo el fortalecimiento de teleconsulta, interconsulta especializada, en medicina interna, en ginecología obstetricia y en cardiología. Pero cuando lo cuenta uno, uno dice, bueno, esto es muy fácil, todo el mundo lo va contando, pero veámoslo cómo lo vive el médico de Sonsón. Sonsón, municipio de, digamos, de 4 a 6 horas de alejamiento de Medellín en ese momento. Se toma una especialidad base en un día para un paciente. Digamos, vamos a trabajar este día de medicina interna. El paciente viene a una consulta de medicina interna. El médico general acá se enfoca en las patologías susceptibles de esta especialidad y que puedan ser tratadas desde este sitio a distancia. Se hace una historia clínica lo más completa enfocada en la especialidad y se envía al especialista. El especialista obviamente va a ser el internista o el encargado del área que sea el día que va a tomar las conductas finales con el paciente.
Él lee la historia que nosotros hacemos aquí en el municipio y se conecta con nosotros a través de internet y hacemos una conferencia que incluye al paciente, al médico en el hospital aquí y al especialista en la ciudad. Se resuelven las dudas que hayan quedado o que existan desde la consulta acá inicial, desde el examen físico, si faltó algo, si hay alguna duda acerca del interrogatorio o lo que tiene el paciente. Y finalmente se toman unas conductas que las dirige directamente el especialista y se las explica directamente al paciente. Ya si queda alguna duda o alguna cosa, el médico del consultorio se encarga de actualizar las fórmulas, enviar los exámenes que quedaran pendientes y citar al paciente nuevamente al control en caso de que fuera necesario. Este ejercicio para nosotros es muy importante por varios elementos. Uno es, venga, médico, usted que es el que tiene el problema en el pueblo, cuente usted cómo entiende el proceso y cómo lo vive. Para nosotros es importantísimo porque, como les digo, no se vuelve discurso si siempre lo dictamos de aquí para allá. Pero más importante para nosotros desde la academia es que este es un muchacho que recién egresó de médico, donde ya se formó con componentes de informática en salud, con componentes en telesalud, grandes o muchos o grandes, como lo queramos, pero ya tiene conceptos y elementos. Voy a alejar del micrófono. Tiene conceptos y elementos que nos permiten, ya cuando le llevamos la solución, él ya sabe de qué le estamos hablando, lo apropia más fácil y lo mantiene. Este muchacho egresa, hace el rural allá y ya es el coordinador del programa de telesalud del municipio de Sonsón. Y ya empezamos a tener esos resultados. Otras estrategias que tenemos nosotros en telesalud lo hemos llamado llamada interactiva en salud. Esto es una experiencia muy bonita de co-creación, incluso internacional. Hace unos años nos asociamos con la Universidad de Michigan para hacer un modelo de sabia, con Sabia Salud de 150 pacientes. 150 pacientes para seguirlos vía telefónica, ¿cómo me alejo de aquí? Vía telefónica para tener un seguimiento, una llamada interactiva para paciente diabético y poder mirar algún tipo de alertas. Ese modelo fue exitoso y ya luego nosotros empezamos a implementarlo, digamos, en tecnología libre. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta. Esto es un IBR de tecnología libre, Asterisk. Cualquier persona puede tomar el modelo o el código de Asterisk y hacer un IBR. ¿Qué es lo importante? ¿Dónde está el conocimiento? En los algoritmos que implementemos nosotros en la llamada. La tecnología cada vez va pasando a un segundo plano. No es lo importante. Lo importante es el conocimiento médico y la apropiación del conocimiento. Nosotros entonces lo que tenemos aquí montado es un sistema que lo podemos trabajar con diferentes, digamos, algoritmos. Hoy hemos implementado 4, diabetes, riesgo cardiovascular, demencia y se me pasa uno, y EPOC. Entonces tenemos pacientes crónicos que les podemos lanzar una llamada semanal, esa llamada semanal genera unas alertas, lo atiende un equipo de atención especializado, las revisa, las prioriza y hace unas acciones priorizadas sobre el paciente. Y ahorita vamos a mirar algunos resultados de lo que hemos tenido ahí. Entonces, ¿qué nos permite? El monitoreo y seguimiento de pacientes, la gestión de alertas y la realización de llamadas de prueba, por ejemplo. ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo se ve? ¿Así? Este es tu programa Llamada Interactiva en Salud. Nos alegra poder contactarlo. Por favor, oprima 1 para continuar. Adicionalmente, nos gustaría saber si tiene una cantidad suficiente de medicamentos para 2 semanas. Si su respuesta es sí, oprima 1. Si su respuesta es no, oprima 2. Hoy en Colombia, si miramos la cobertura celular, tenemos retos grandísimos, pero podemos saber hoy que tenemos más celulares, perdón, cobertura de internet o internet móvil, retos muy grandes, pero hoy sabemos que tenemos más teléfonos que personas en Colombia, más teléfonos celulares. Entonces hoy podemos tener con soluciones sencillas, amigables y ágiles y que están al alcance del usuario, soluciones en telesalud. No tenemos que pensar solamente en soluciones completamente, digamos, de otro mundo, gringas, europeas, que sean accesibles para nosotros. Tecnologías como esta las podemos implementar. Resultado rápidamente. ¿O cómo funciona? Simplemente el sistema lanza una llamada al paciente o su cuidador. El
el sistema con el algoritmo la identifica qué tipo de alerta es, 1, 2, 3 o 4. Él manda la alerta a una mesa de ayuda que está atendida por médicos, APH, psicólogos, practicantes de APH y médicos en formación. Luego con eso nosotros articulamos con el prestador, qué tipo de atención hay que hacer, si es prioritaria o no, si se tiene que atender urgente o no, si hay que mandar traslado o no, si hay que gestionar medicamentos o no, y eso lo vamos manejando con la llamada. Aquí tenemos los 5 tipos de alerta. Por ejemplo, alerta 1 es un cambio normal en el estado de salud, sin embargo se aconseja al paciente. Pero tenemos alertas 4, donde el cambio en el estado de salud podría comprometer la vida del paciente, lo cual debe ser trasladado a urgencias, ya sea en la ambulancia o por sus propios medios. Podemos identificar con esos algoritmos esas alertas tempranas. ¿Quién atiende eso? Depende del tipo de alerta. Atención por APH, atención por médico, esto es atención por médico, o incluso tenemos atención por psicólogo. Hay procesos en pacientes críticos, pacientes crónicos, donde puede requerir acompañamiento psicológico, tanto para el paciente como para el cuidador. Ejemplo de lo que hemos trabajado con la IPS universitaria con pacientes de 9 APS y Sabia Salud. Tenemos 1.574 pacientes, a los cuales desde mayo le hemos lanzado 7.400 llamadas, donde tenemos un grueso importante en cardiología, 169 en diabetes, 174 en demencia y 245 en EPOC. Y aquí los tenemos distribuidos. Cuando ya miramos, por ejemplo, los resultados de las alertas por patología, obviamente, en cardio tenemos el mayor número de alertas porque tenemos el mayor número de pacientes. ¿Qué es lo importante acá y que empezamos a identificar? De esos 1.700 pacientes, en 4 meses, solo 65 nos han consultado por urgencias. Solo 65 por urgencias, y cuando consultan por urgencias tienen hospitalizaciones de corta duración. Cuando tenemos un grupo similar de esa población, que lo estamos interviniendo con las estrategias de medicina teledomiciliaria, de medicina domiciliaria, se nos incrementan esas consultas por urgencias y las hospitalizaciones son más largas. Para el tomador de decisiones, eso le genera unos costos asociados a ese paciente. Este trabajo, además, está soportado con una línea 018000. Yo no solo puedo hablar con la atención cuando me llama la llamada automática, también puedo tener una necesidad. Yo tengo una línea 018000 y esa línea 018000 recibe 17 a 25 llamadas al día. Al principio nos llamaban el 90% para temas administrativos. Tengo problemas con la cita, no me atienden, no me ven. Ya hemos empezado a cambiar, que es una línea médica, y el 40%, si bien todavía hay temas administrativos, ya el 60% de las llamadas son temas médicos. De todos modos, los problemas administrativos también hacen parte del proceso de atención y también son solucionados o orientados desde la línea. Con EPS Sura tenemos 423 pacientes, de los cuales tenemos 28.000 llamadas desde marzo más o menos, y una sola patología de diabetes. Aquí nos acompaña el doctor Cortina, que es uno de los líderes desde Sura del proceso. El doctor Cortina pues conoce muy bien también lo que estamos hablando. Importante mostrar que las soluciones no son soluciones, sino se implementan con aliados. Aliados que realmente saquen el provecho de las mismas soluciones que estamos trabajando. En otra línea, desde el Departamento de Farmacología y Toxicología, tenemos el Centro de Información de Estudios en Medicamentos y Tóxicos, donde tenemos una línea salvavidas. Ojo, ¿para qué sirve esa línea? Para que los pacientes y los médicos puedan hacer llamadas para consultar temas de interacciones de medicamentos, ajustes de dosis, efectos adversos, información sobre sustancias naturales e interacción con medicamentos, intoxicaciones agudas, intoxicaciones crónicas, efectos secundarios, en fin, accidentes incluso por animales ponzoñosos. A hoy hemos atendido 2.380 llamadas y están publicadas en el Clinical Toxicology Journal, donde tenemos el primer centro de información de medicamentos y tóxicos de Colombia, y ya los casos están publicados ahí. Bueno, este caso lo voy a pasar por horas del tiempo. Este es el testimonio de la directora de la IPS universitaria, donde encuentra cómo el acompañamiento a través de las TICs para sus pacientes domiciliarios que les mostré previamente ha servido para manejar el tema del alto costo dentro de la IPS. Luego se los comparto dentro de las memorias. Pero nosotros igual no podemos desorientarnos. Como universidad, siempre nuestro core, digamos, es la formación del talento humano en salud. Y creemos que el gran, digamos,
giro, la tuerca que tenemos que hacer en telesalud es la formación de talento humano, fortalecer esa masa crítica alrededor de la telesalud, tanto desde los cuidadores, la comunidad, los tomadores de decisiones, los mismos médicos, los profesionales de la salud. Y en ese orden de ideas nosotros entonces tenemos, en la formación en telesalud, en el pregrado, desde los cursos de informática médica 1 y 2, se dictan temas de telesalud. Tenemos telesalud para internos y tenemos telesalud como una rotación especial en el internado de los estudiantes de medicina. Tenemos una maestría en telesalud en convenio de doble titulación de la Universidad Abierta de Cataluña y la Universidad de Antioquia, que les profundizaré más adelante, y trabajamos en temas de educación continua en salud. Un curso certificado para telesalud donde hemos capacitado a 1.720 médicos, formación para cuidadores e información para la comunidad. Lo que llaman, que nos comentaba el doctor Flores en su último webinar, Consumer Informatics. Tenemos también entonces todo el componente de teleeducación, el e-learning para profesionales de la salud. Para nosotros es muy fácil entrenar profesionales de la salud, ese es lo fácil, porque el profesional digamos que está ávido por el conocimiento. Se complica un poco más cuando empezamos a hablar temas, por ejemplo, de comunidad. ¿Cómo llegamos con información en salud para la comunidad, para que hagan parte de esa gestión integral del cambio de sus patrones de comportamiento? Para eso nosotros tenemos un componente de teleeducación en salud para comunidad que hemos llamado A Tu Lado. A Tu Lado hoy tiene 4 programas básicos entre el ciclo vital de 0 a 11 años, donde manejamos la familia gestante, el cuidado perinatal y neonatal, el desarrollo integral de los niños y tenemos Vida Saludable en convenio con la Universidad CES. Hoy, nuestro portal tiene 110.000 usuarios, aquí me faltó un cero, de los cuales se registran 3.462. Ojo, en información en salud, el registro debe ser voluntario, porque hay gente que quiere conocer información de un tema particular, pero yo no lo puedo obligar a que se registre. Eso me puede a mí restringir el acceso a la información. Entonces, este portal es de libre acceso y de libre registro. ¿Listo? Tenemos entonces en el departamento de Antioquia 84 municipios que hemos llegado con la estrategia y en cursos formales de formación virtual en este programa específico de formación para la comunidad, 1.276 usuarios registrados. Seguimos avanzando en el tema de información para la salud y sacamos este portal que llamamos Saludando, donde manejamos temas de enfermedades crónicas. Ahí estamos trabajando lo que es hipertensión, diabetes, EPOC, riesgo cardiovascular. ¿Para qué? Para lo que nos decían previamente. ¿Dónde consulta la información en salud nuestra comunidad? Desde la academia tenemos que empezar a consolidar información, curar información y ponerla al servicio de la comunidad. Y en la medida de lo posible, hacer traducción del conocimiento. No es simplemente que venga, yo le pongo el journal disponible para que lo vea el paciente, sino que yo tengo que extraerlo, traducirlo y ponérselo de manera amigable para que él tenga esa información a la mano para la toma de decisiones. Seguimos trabajando en el tema de cuidadores, pocos integran el tema del cuidador en el manejo integral del paciente, el cuidador es importantísimo, el cuidador hace ese cambio y apropia el conocimiento y realmente lo hace que lo que queremos promover realmente se impacte más fácil. Si el cuidador no le gusta, no quiere, no le cree o no está enterado, la estrategia es más difícil de hacérsela llegar al paciente final. Nosotros ahora pues tenemos los retos más importantes, la convocatoria, convocar al cuidador es muy difícil, el cuidador está muy ocupado haciendo sus labores, usualmente lo hace solo, entonces sacarlo de ese proceso para formarlo es complicado, sin embargo nosotros tenemos 11 grupos iniciados que suman alrededor de 250 personas de los pacientes que les mostré previamente de la IPS universitaria. Les quiero mostrar lo que para un cuidador hace el tema de la formación. Al paciente que tenemos, en el caso mío es mi madre, yo no era como tan susceptible con ella, yo ya ahora quisiera hacerla sentir de que está más viva de lo que sea, porque ella tiene una parálisis cerebral, ella no me habla ni nada, pero yo ya he ido con todos los beneficios, que acá ya mi mamá se siente, yo la hago sentir ya mucho mejor. Es que mamá ha cambiado mucho, yo la he hecho cambiar demasiado, yo he hecho cambiar a mis hermanas contándole todo lo que hemos aprendido acá. La idea de yo perder a mi mamá, pues yo iba de psicólogo, yo no resistía pues de que mi mamá medio se me enfermara, yo decía no, se me va a morir. Las hermanas mías me decían que no, que me iba a tener que llevar a un psicólogo porque yo no iba a resistir la muerte de mi madre, no. Debido ya a este programa, con los médicos, con la gerontóloga, la psicóloga, con todos los pasos que hemos llevado,
se ha aprendido demasiado. Yo en estos momentos tengo la conciencia, la tranquilidad, el cuidado que yo le doy a mi mamá, que si mi madre fallece o alguna cosa, estoy totalmente preparada por parte de cuidadores. Miren cómo empieza uno a trabajar el tema del cuidador, y el cuidador se vuelve parte activa en ese proceso de atención del paciente, y entonces ya no salen corriendo, les va uno dando algunos elementos puntuales y el paciente, digamos, que ya tiene elementos para tomar la decisión de qué hacer con el paciente en un momento determinado. Siguiendo en la línea de la formación en telesalud, nosotros como facultad, como les decía previamente, tenemos una maestría por resolución, digamos, del Ministerio de Educación, la 19349, donde tenemos la modalidad de profundización, la metodología 100% virtual, una duración de 4 semestres, donde se dicten cursos compartidos con la Universidad de Horta de Cataluña. Tenemos este máster a hoy con 3 cohortes, de los cuales tengo 3 estudiantes acá al frente, y 34 estudiantes en esta distribución. ¿Cuál es el objetivo puntual que yo les quiero mostrar de la telesalud? Yo creo que aquí ustedes se van a dar identificados. Miren la diversidad de perfiles de los estudiantes de una maestría en telesalud. Nefrólogos, neonatólogos, odontólogos, oftalmólogo, ortopedista, psiquiatra, abogado, bacteriólogo, cardiólogo, enfermero, epidemiólogo, gerentes de sistemas de información, ingenieros y médicos y cirujanos. Y la edad tampoco es una barrera. También tengo mayores de 50 años haciendo formación en telesalud y en modalidad virtual. Yo creo que todos los que trabajamos el tema de telesalud sabemos que tenemos una deuda en seguir trabajando en la evidencia, empezar a sistematizar y documentar las estrategias que estamos realizando para realmente tener una investigación en telesalud, digamos, que empieza a generar ya un constructo del conocimiento adecuado y generar evidencia, que pasemos de los elementos, digamos, anecdóticos y digamos, instrumentales, a realmente implicar hacer la evaluación. Es el llamado que todos tenemos que hacer. Nosotros, de la facultad que hemos hecho, hemos venido acercando el Instituto de Investigaciones Médicas, expertos en epidemiología, y decirles, venga, desarrollemos competencias de investigación en TIC, salud y educación, que es lo que hoy el medio nos está demandando. Todos estos datos que en estos sistemas nos están empezando a arrojar, empiezan a desarrollar o nos empiezan a dar luces para lo que todo el mundo tiene hoy, el boom del Big Data. Hoy todo el mundo habla de Big Data, Big Data, Big Data. Eso es un tema que tenemos que empezar a tratar con responsabilidad. ¿Qué es lo importante? Hombre, identifiquemos que la telesalud y la implementación de TICs en salud y sistemas de información nos van a dar datos. ¿Qué tenemos que hacer con esos datos? Empezar a organizarlos y tenerlos de tal manera que nos permitan que la toma de decisiones. La toma de decisiones en salud a través de modelos predictivos que nos permitan no estar apagando el incendio, que es lo que estamos haciendo hoy, sino empezar a pensar a futuro y empezar a mejorar el sistema. Estos datos empiezan ya con los pocos datos que hemos consultado, pues igual son muchos, pero son mucho más los que podríamos tener, empiezan ya a generar sistemas de información que nos empiecen a dar datos, estadísticas, indicadores que nos permiten empezar a mejorar la toma de decisiones. Esto es un piloto con base en los datos que hemos empezado a recibir de la llamada interactiva en salud. Les quiero regalar en un minuto el testimonio de 3 pacientes que han sido beneficiarios de estas estrategias de telesalud. Mi nombre es Carlos Albeiro Gallego Rodríguez, soy desplazado. Tengo un EPOC y una deficiencia cardíaca. Fui diagnosticado con esto desde el 2010. Yo he conocido a los neumólogos porque he llegado al borde de un paro respiratorio y entonces me han atendido allá en el hospital. Pero yo nunca he podido conseguir una cita con ellos. Nunca. Esta última vez llevo ya 2 años. Ya me han renovado la orden varias veces y ya. Y llevo 2 años buscando la orden con los especialistas. Muy buena la experiencia, porque a mí me ha servido mucho. Porque ya por Telesalud me mandaron otra vez otra insulina, que era cristalina, que para que me aplicara 3 veces al día. Y pues siempre aplicándome la otra, que me aplico por la mañana y por la noche. Y eso hace que estoy muy buenita y me llaman, siempre me llaman todos los martes.
Es una computadora, pero hablo con ella. Bueno, hace días he tenido un problema respiratorio y me tocaba tener la cita para Medellín y gracias pues al programa que hay hoy aquí, ya no me toca ir a Medellín, sino que de aquí de una vez me salvo de esa ida a Medellín tan lejos. Tengo que pagar para ir y venir 12.000 pesos y le toma uno, mientras baja la buseta ahí, por ahí 2 horas y media o 3 para llegar a Zamora. Yo a veces me voy hasta a pie, imagínate, porque no tengo ni el pasaje. Me voy a pie de aquí hasta el hospital de Zamora a reclamar los medicamentos y todo, porque no tengo ni el pasaje o para bajar o para subir. Tengo que salir de la finca muy temprano para poder llegar al pueblo, porque son aproximadamente 4 horas y en mula o a pie. Y de ahí a Medellín son entre 5 o 6 horas. Entonces, toca que tener uno como buenos recursos para hacer esos viajes cuando le toca a uno viajar para hacer esos exámenes a Medellín. Porque de eso implica pues la salud de uno y también los recursos, porque si uno no tiene recursos para no ir hasta Medellín, quedan las mismas. Sí, eso me hace mucho mal, pero como yo soy solo y de todo, yo no tengo quien me haga las vueltas. Yo ya llevo 15 años aquí desplazado y vivo solo y yo solo tuve que aprender a vivir, a hacer todo lo que tengo que hacer y ya, 15. En 15 años uno se acostumbra a todo eso. Sí, claro que sí, le ayudan a las personas del campo, porque usted sabe que uno es muy pobre. Entonces, de modo que le llega a uno una cita para Medellín, y si se la pueden solucionar ahí por telemedicina, muy bueno, porque entonces ya no tiene que desplazarse. Si esto lo hacen en los pueblos, y yo sé que los mayores beneficiáramos somos nosotros los campesinos, los que tenemos menos recursos. Para mí la Universidad de Antioquia y el Laboratorio Público de la Universidad de Antioquia han hecho mucho por mí. Ellos me hicieron el laboratorio público, la evaluación de mi capacidad para laborar, ¿entiende? Para mí significa un avance muy bueno, ya no tengo que ir a rogarle allá para que me den una cita con el neumólogo y a toda hora preocupado, pero me van a poder atender desde aquí, eso me parece magnífico. Estas son las verdades de la gente que tenemos nosotros en Antioquia, por lo menos, y creo que no distan mucho de todo el país. Personas que salen en mula al pueblo, 4 horas. Personas que tienen que escoger si pagan el pasaje de bajada o de subida. Personas que no conocen un neumólogo sino porque entran por urgencias. Esto es realmente la realidad que tenemos, y son personas que le hemos llegado y que dicen: a mí la telesalud me sirve. Ahí cuando uno dice: venga, vale la pena que sigamos trabajando. Este tipo de personas, las EPS de régimen subsidiado, o todas las EPS como tal, tenemos que trabajar. Por eso lo más importante, esto es imposible solos. A veces es difícil, trabajar en el equipo no es fácil, nos cuesta. Pero sin embargo, si no fuera por el concurso de diferentes actores, de diferentes aliados, muchos de ellos están acá: la Cruz Roja, Ubicuo, el CES, la Bolivariana, Canalú, el Parque, el municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia, las EPS, aquí me falta Sura que estaba adelante, los hospitales, las IPS y el Sistema General de Regalías, el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que está tan complicado en este momento en el país. Si no todo esto no confluye y no seguimos trabajando en equipo, juntos, pero para el paciente, medicina dental del paciente, yo creo que va a ser muy difícil empezar a trabajar y a fomentar esto en el tiempo. Yo les agradezco mucho a la UNAD, a la Asociación Iberoamericana de Telemedicina, por la invitación, y a ustedes por sentarse ahí esos 30 minuticos y escuchar esta experiencia que desde la Facultad de Medicina les queríamos compartir y poner a disposición de ustedes y de todo el país. Muchas gracias.